Saludos, saludos. Espero anden súper bien por allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar 2 minutos más para que se conecte. Nos falta. Está Sofía, está Reina, nos falta una chica. Vamos a dar 2 minutitos más y comenzamos, ¿vale? Hola chicas, ¿cómo están? Hola Sofía, hola Reina, hola Oma, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Chicas están por aquí?
Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Pueden encender su cámara? Nada más para saludarnos. A todo dar, Omar. Qué gusto saludarte. Reina, ¿qué me cuentas, Reina? ¿Todo bien? ¿Sofi? Hola, Reina. ¿Qué tal va su día? Pesado, todo tranquilo. ¿Por qué, reina? Pues dicen que después de las 6:30, así es que qué bueno, nos va a alcanzar a trabajar sin problemas. Muy bien. ¿Cómo les fue con su tarea? Díganme. ¿No les es más fácil encender su micrófono? Ok. ¿Me escuchan bien? Uno, dos, tres, probando, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sale, vale. Hola, hola, ¿todo bien? Por ahí nos falta Omar. ¿Se escucha mejor? Cuéntenme. No, si ya le escucho mejor. Ok. Déjenme le escribo a Omar. Ah, creo que ya se conectó. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo les fue con su tarea, chicas? Cuéntenme. Sale, vale. Bueno, seré más específico. Sofía, ¿cómo te fue con la tarea? No pasa nada si no la hicieron, ¿eh? Solo. ¿O la vieron? Bien. ¿Te trabaste con las fracciones o cómo te fue? Sí o no, sí.
¿Sí? No le Ok. entendí. Ok, pero en general, ¿cómo te sentiste? Pues bien. Sí, perfecto, Sofía. Sí. Ahorita vamos a resolverlos. Gracias, gracias por contestar. Oma, tal vez sea tu internet. ¿Tienes posibilidad de acercarte al módem? Reina, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo sí lo escucho bien. Ah, perfecto. Aprovechando, ¿cómo te fue con la tarea, Reina? Pues Cuéntame. bien, estaba fácil. ¿Sí? ¿Sí pudiste con todos? Sí. Excelente. Perfecto. Bueno, en lo que su compañera se conecta, vamos a revisar esos ejercicios que les había encargado de tarea. Acá. Pensé que estaba compartiendo la pantalla, pero no. Ya vi. Ahora sí. Muy bien, nos quedamos, estábamos terminando los tipos de fracciones, ¿no? Veíamos que hay tres tipos: las propias, impropias y las mixtas. Reina, ¿te acuerdas cuáles eran las impropias? Las que tenían el numerador más grande que el denominador. Más grande que el denominador. Muy bien, muchas gracias, Reina. Y finalmente las mixtas, Sofi. ¿Cuáles eran las fracciones ¿Las mixtas, Sofi? mixtas? Ajá. Ah, ese que tiene un entero y una fracción propia. Un entero y una fracción propia. Excelente. Muy bien. ¿Qué más vimos? Oma, ¿ya puedes escucharnos bien? No, creo que no. Bueno, qué más se acuerdan de las clases? ¿Quién me recuerda las leyes de los signos? Venga, Sofía, te escuchamos. Era más por más igual a más. Más por menos igual a menos. Menos por más menos. Y menos por menos más. Y en el de suma y resta, signos iguales se suman y en signos opuestos se restan y poner el signo del mayor número. Okay, sí, poner el signo del número con el mayor valor absoluto. Excelente, Sofía. Súper bien. Entonces, no había dudas hasta ahora, ¿cierto? Muy bien. Entonces veamos, les encargué de tarea resolver estas fracciones. Acuérdense que para hacer una suma de fracciones, de igual forma tenemos que respetar los signos. Y debemos tener cuidado también de que tengamos el común denominador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el común denominador entre el 6 y el 3? Pues es el 6, ¿no? Para hacer esta suma tenemos que dividir 6 entre 3, me da 2 por 2, son 4, más 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Quiere decir que la suma de estas fracciones son 5 sextos. ¿Te salió así, Sofía? ¿Reina? La segunda, Sí. ¿Cuánto te salió la segunda? me salió 17 quinceavos.
Te salió 17 quinceavos. Muy bien. La primera sí te salió así, ¿verdad? 5 sextos. Sí. Ok. Muy bien. Sofía, ¿a ti qué, cuánto te salió? Sí, lo mismo. Ok, muy bien. Entonces, el común denominador de 5 y 3 es 15. 15 entre 5 a 3 por 4 son 12. 15 entre 3 a 5 por 1 es 5. Y esto es igual a 17 quinceavos o 1 entero 2 quinceavos. ¿Sí? Sí. Muy bien. El de abajo. ¿Cuál es el común denominador de 5 y 4? 20. 20 entre 5 a 4 por 3 son 12. 20 entre 4 a 5 por 1 es 5. 17 veinteavos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el común denominador entre 10 y 2? 20. ¿Cinco? No. 20 entre 10 a 2 por 3 son 6. 20 entre 2 a 10 por 1 es 10. Esto es igual a 16 veinteavos. ¿La podemos reducir más? ¿Sí, no? Puedo dividir entre 2, me da a 8 décimos. ¿Puedo dividir entre más? Digo, ¿puedo dividirlas más? Sí. 4 quintos. Y ya llegamos a la mínima expresión de esa fracción. ¿Sí? El común denominador de 14 y 7, pues es 14. 14 entre 14 a 1 por 7 es 7, más 14 entre 7 a 2 por 4, 8. Esto me queda a 15 catorceavos o un entero un catorceavo, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el común denominador de 4 y 12? 6. ¿6, segura? No, espera. Acuérdense que el denominador tiene que ser un común divisor entre 4 y 12 en este caso. 3, ah, no, tampoco. No. Sería 12, ¿no? 12 entre 4 a 3 por 3, 9. 12 entre 12 a 1 por 1, 1. Esto me queda a 10 doceavos. Puedo reducirla a la mitad. 5 sextos. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? Omar, ¿puedes escucharnos bien? Más o menos, ¿me escuchas cortado o cómo me escuchas? Ok, bueno. De cualquier forma, Omar, si en algún momento tienes alguna duda, por favor, dímelo a través del chat. Sí, no te apures. Si tienes alguna duda, dímelo a través del chat y con todo gusto me regreso, ¿va? Y de todas formas, sabes que estas clases se están grabando, entonces puedes acceder después a ella. ¿Sí? Pero sí, si ahorita te salen dudas, con toda confianza. ¿Dudas? Sofía, Reina, ¿tiene alguna duda? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, todo bien. Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, entonces veíamos que, bueno, ya vimos un poco sobre lo que son los números. Que está bien que, perdón. Vimos un poco sobre, un poco de historia de los números, vimos también sobre, pues que los números eran una cantidad que nos permitía representar una magnitud, que tenían características
específicas de acuerdo al contexto en el que se utilicen. Vimos también un poco de las leyes de los signos. Este tipo de reglas, este tipo de condiciones son las que nos ayudan a nosotros conocer el cómo resolver operaciones matemáticas de tal forma que si un mexicano la resuelve, o una persona en Estados Unidos, o incluso un chino, el resultado de estas operaciones siempre sea el mismo. Y a esto se le llama la jerarquización de operaciones. ¿Se acuerdan un poco de esto? ¿Qué es lo que recuerdan? Que primero se contestan los corchetes. Uh-huh. Ah, no es cierto. Primero los corchetes y luego la raíz cuadrada. Ok, ¿y luego? Y luego la multiplicación o la división. Uh-huh. Y ya por último era suma y resta. Pero también faltó las potencias. Se fue. Las potencias, ok. Suma y resta, las potencias. ¿Tú qué opinas, Reina? Que se hace de derecha y no de derecha e izquierda. Ok. Primero los paréntesis o las rayitas, unas barras que iban arriba. Uh-huh. Después, bueno, todo lo que estaba dentro en paréntesis. Ok, todo lo que está en paréntesis. Casi, estás muy cerca, Sofía. ¿Quieres aportar algo, Oma? Pues me acuerdo igual de lo mismo, creo que era, pero yo me acuerdo que era de izquierda a derecha. Uh-huh. Y algo de primero, digo, después todo lo de los paréntesis. Ok. Y ya no me acuerdo de más, profe. Muy bien, no pasa nada. Estuvieron cerca, ciertamente se resuelve de izquierda a derecha. Primero tenemos que observar los símbolos de agrupamiento. ¿Cuáles son estos símbolos de agrupamiento? Tenemos los paréntesis, corchetes y las llaves. Hablando específicamente de los símbolos de agrupamiento, se resuelven en este orden. Primero se resuelven paréntesis. En segundo lugar, los corchetes y en tercer lugar, las llaves. ¿Sí? Si dentro de un agrupamiento hay otro, se debe evaluar el agrupamiento más interno. Las llaves siempre están hasta el final. Adentro se encuentran corchetes y adentro de los corchetes siempre están los paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Esto es hablando específicamente de signos de agrupamiento o símbolos de agrupamiento. Después debemos considerar las operaciones que estamos con, realizando, ¿no? En primer lugar, como su compañera nos dijo, debemos considerar las potencias o raíces. O raíces, ¿no? En segundo lugar, la multiplicación y la división. Y finalmente, las sumas y las restas. Siempre. ¿Sale? Anótenlo y díganme cuando ya pueda cambiar la diapositiva.
¿Cómo van, chicas? Ya casi. Vale. Listo. Bueno, ¿dudas en esto? ¿Vamos bien con lo de jerarquización de operaciones? Bueno, muy bien, respetando esta jerarquización, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Yo les recomiendo que no utilicen calculadora. Lo sugiero porque entre más te acostumbres a realizar operaciones matemáticas de forma manual, te vas acostumbrando una a comprender mejor los problemas y la otra es que la habilidad matemática se va mejorando, ¿sí? Sé que el día del examen a ustedes les dan permiso de utilizar una calculadora básica. Sin embargo, si ustedes no recuerdan muy bien cómo hacer el procedimiento, pues aún con calculadora les puede salir erróneo. Por lo que les recomiendo, para mejorar sus habilidades matemáticas, tratar de hacerlo todo de forma manual, ¿sale? A excepción de raíces muy complicadas o incluso potencias bastante complejas, ¿no? Muy bien. Vamos a resolver los siguientes dos ejercicios. Traten de resolverlos primero en su libreta. Ahorita les pregunto cuánto les salió y lo resolvemos juntos, ¿les parece? Okay. Sale, vale, gracias. Gracias por confirmarme. De verdad, si tienen alguna duda durante el proceso, díganme, ¿sí? Venga, les doy 3 minutos.
¿Cómo van, chicas? ¿Si se pudo o no se pudo? Listo. Súper bien. ¿Está fácil, Sofía? Sí. Excelente. Reina, ¿cómo vas? Oma. Excelente, muy bien. Vamos a ver, pongan en el chat o díganme el número de cuánto le salió en el primer ejercicio. 18. 18, 18 Reina, Oma. Dieciocho, muy bien. Está correcto. Solo para recordarlo, acuérdense, primero tenemos que resolver lo que está dentro de paréntesis y las potencias y raíces, ¿no? Entonces puedo hacer esos dos al mismo tiempo. 2 al cubo me da 2 por 2, 4 por 2 son 8. Más 3, ¿cuánto me da 5 menos 3? A 2, ¿no? Por menos 1. Puedo hacer esta multiplicación. 5 más 8, más 3 por 2 son 6 menos 1. 5 y 8. Son 13 y 16, 19 menos 1. 18 es la respuesta correcta. Muy bien. El segundo, ¿cuánto le salió? 22. 22. 22. Toma. Muy bien. Pues creo que por ahí se equivocaron. ¿Por qué? Deben tener cuidado. Aquí la cuestión es esta. Aquí, por ejemplo, tenemos una potencia. ¿Sí? Y en este caso, la potencia, acuérdense que un número siempre va a tener un signo, en este caso el coeficiente y una potencia. Acuérdense que cualquier número elevado al cuadrado. Cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Tanto como sería 10 menos 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4, más 4 más 15, menos 3 al cuadrado nos queda más 9, entre 6, aquí es 5 y 1 me da 6, más 4 menos 1 me da 3, 3 más 2 me da 5. Entonces aquí me da 14, más ¿cuánto me da 15 más 9? Me da a 24. 3 por 5 me da 15. ¿Sí? ¿Cuánto me da 24 entre 6? A 8, ¿no? No, perdón, a 4, ¿cuál 8? 14 más 4 más 15. ¿Cuánto me da esto? 33. ¿Sí? Entonces, aquí como no había ningún paréntesis que separara este 2 de este menos 1, debemos considerar el signo en menos como perteneciente al 2, perdón. ¿Sí? ¿Sale, vale? ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, dudas hasta aquí. Bueno, hasta este punto hemos visto ya las principales normas y características que debemos considerar para resolver operaciones básicas en matemáticas, desde fracciones, sumas y restas, y bueno, ya las multiplicaciones y las divisiones, bueno, creo que son operaciones muy básicas. Si alguna tiene algún problema con esto al respecto, perdón, podemos hacer un repaso sin ningún problema.
Mi intención ahora es que cada uno de estos temas que vemos de forma teórica los apliquemos también en problemas matemáticos, ¿sale? Entonces, esto le incrementa un poco más de complejidad a las matemáticas. Pero al final, esto les ayuda a matar dos pájaros de un tiro. Una, repasan la materia de matemáticas como tal y además se preparan para su examen Ceneval, que en el examen Ceneval también les van a hacer preguntas de matemáticas, pero más en cuestión de problemas, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Porque vamos a ver el día de hoy unos problemas que están relacionados con los temas que hemos visto. Venga. El primer problema nos dice: una caja contiene 120 manzanas. Si el peso medio de una manzana es de 75 gramos, ¿cuántos kilogramos pesarán las manzanas? Va, les voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan. Y ahorita lo contestamos. Muy bien, Sofía. ¿Sí? ¿Los demás, cómo les fue? Profe, a mí me salió 18. 18. ¿A ti, Reina? Nueve kilogramos. Muy bien. Veamos, vamos a resolverlo. Esto es una regla de tres. Nos dice que tenemos una caja que contiene 120 manzanas. Después nos dicen que el peso medio es el promedio. El promedio de una manzana es de 75 gramos, entonces una manzana pesa 75 gramos. Si tengo 120 manzanas, ¿cuántos gramos pesarán? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente multiplicar el peso de una manzana por los 120. ¿Cuánto me da esto? 120 por 75 me da 0, 10, 6, 7 por 0, 0, 7 por 2, 14, llevamos una. 7 por una, 7 y una, 8. Entonces aquí son 0, 0, son suma 10, son, ajá. Quiere decir que 120 manzanas nos pesan 9.000, ¿qué? Gramos. Acuérdense que 1 kilo contiene 1.000 gramos, por lo tanto serían 9 kilogramos. ¿Sí? ¿Viste dónde te equivocaste, Oma?
Sí, profe, es que hice algo muy diferente. Es que leí mal el problema y le entendí como que la mitad de la manzana pesaba 75. Ok, vale. No pasa nada. El peso medio, acuérdense que es el promedio, ¿no? Bueno, el peso promedio, pues. Muy bien. Vamos a ver este. Dice, este es de fracciones. Nos dice, me compré un microondas dando de entrada 270 pesos. Al final de mes tengo que pagar 180 y el mes que viene el resto. Si me costó 540 pesos, indica qué fracción del precio total corresponde al último pago. ¿Quedó claro? Ya saben cómo resolverlo, lo vuelvo a leer. Muy bien, se los vuelvo a leer súper rápido. Dice, me compré un microondas dando de entrada 270 pesos. Al final de mes tengo que pagar 180 y el mes que viene el resto. Si me costó 540 pesos, indica qué fracción del precio total corresponde al último pago. Tenemos que expresar la fracción, ¿sí? Venga, tienen 2 minutos. ¿Cómo van, chicas? ¿Dudas?
¿Todo perfecto? Uno, dos, tres. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Muy bien, Reina nos dice que un sexto. Sofía, ¿cómo vas? Oma. Ya acabé, acabé. Excelente. ¿Cuánto te salió? Igual un sexto. ¿Un sexto? Sí. Muy bien. Estaba fácil, ¿no? En este tipo de problemas yo siempre les recomiendo que extraigan los datos. ¿A qué me refiero? Tenemos que leer cuidadosamente el problema y separarlo. Nos dice, por ejemplo, que compró un microondas, por lo que nos dice fueron tres pagos. El primer pago fueron 270 pesos. ¿Sí? El segundo fueron 180. Y el tercero, pues es lo que no se sabe, ¿no? Pero sé que en total fueron 540. ¿Sí? Este, como no sé qué es, voy a asignarle una letra. Entonces, yo lo acomodo como si fuera una forma lineal. 270 más 180 más A, que es la que no sé, me debe dar 540. Acuérdense cómo se despeja la A. A va a ser igual a 540 menos 270 menos 180. ¿Cuánto me equivale a? 90. A 90, muy bien. Entonces, mi último pago fue de 90 pesos. ¿Cuánto equivale a 90 pesos? Pues tengo que poner 90 entre 540, ¿no? Que es mi total. Hago la fracción. Divido entre 10, me da 9 sobre 54. ¿Puedo dividir entre 9? Sí. Me queda a 1 y aquí a 6. La respuesta correcta es un sexto. Súper bien. Muy bien. Siguiente nos dice, de un depósito que estaba lleno, se han sacado esta mañana 5/8 de su capacidad y por la tarde 1/4. Si le quedan aún 20 litros, ¿cuál es la capacidad total? Va de nuevo. De un depósito que estaba lleno, se han sacado esta mañana 5/8 de su capacidad y por la tarde 1/4. Si aún le quedan o si le quedan aún 20 litros, ¿cuál es su capacidad? ¿Sale? Va, traten de resolverlo. Si les es posible, dibujen el depósito si ustedes quieren. Lo importante es que ustedes, aprendan a visualizar este tipo de problemas también, ¿sí? Y poder aplicar la teoría matemática, ¿vale? Venga, tienen 2 minutos.
perdón, reino 160 litros. Vamos a dar un minutito más y ahorita lo resolvemos. También Sofía dice 160. Oma, ¿cómo vas? También 160. Estaba fácil, ¿no? Muy bien. Vamos a resolverlo. Está bastante fácil. Nos dice que se sacaron esta mañana 5. Ay, perdón, eran 5 octavos. Denme un segundo. 5 octavos de su capacidad y por la tarde un cuarto. Entonces, de esta cantidad, aún le quedan 20 litros. La pregunta es cuál es la capacidad total de estos, ¿no? Tengo que hacer esta suma de fracciones. Acuérdense que debe tener un común denominador. En este caso va a ser 8. 8 entre 8 a 1 por 5 a 5, más 8 entre 4 a 2 por 1 a 2, más 20 es igual a la capacidad total. Pero este es que 5 octavos y un cuarto de qué, pues del total, ¿no? Vamos a asignarle aquí una letra que está.
¿Cómo va nomás, Sofía? ¿Todo bien? Bien, entonces. Muy bien, entonces tenemos que una persona en una fotografía mide 2 centímetros de altura por 1.5 de anchura. Entonces, vamos a imaginar nuestra fotografía. Aquí está la persona que se fue a tomar la foto. Y nos dice que son 2 centímetros de altura por 1.5 de anchura, ¿no? Esta foto proviene de una persona normal. Que tiene de altura 12 centímetros y la pregunta es cuánto tiene de altura, de anchura, ¿no? Entonces la relación sería 2, perdón. Entonces a 1.5 como 12 es a x. Quiero despejar la x. Está multiplicando, digo, está dividiendo, pasa multiplicando. Y este es paso multiplicando. Me quedaría 2x es igual a 12 por 1.5. Y el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 12 por 1.5 entre 2. Esto me da a 12 por 1.5 me da 18 entre 2. Es igual a 9. Quiere decir que la respuesta correcta son 9 centímetros. ¿Sale, vale? Después nos dice, perdón, Alex pidió un préstamo de 7.500 pesos en el banco más cercano. Lo espera pagar en 2 años a una tasa anual fija del 25%. ¿Qué interés pagará al cumplirse el lapso acordado? Venga, tienen 2 minutos. ¿Cómo ven, chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien?
Chicas, ¿ya le salió? Sofía dice 3750. Reina. Oma. Ok, 3.700, 3.750. Vamos a ver. Nos dice que hizo un préstamo, pidió un préstamo, perdón, de 7.500 pesos al banco más cercano, que tiene una tasa anual del 25%. Y lo pidió por 2 años, ¿no? El interés es la cantidad de dinero que pagará adicional al préstamo por haber pedido esta suma de dinero a un banco. Si 7.500 es el 100%, ¿el 25 cuánto es? En este caso sería 25 por 7.500 entre 100. X va a ser igual a ¿cuánto? 1875, ¿no? Sí. Pero este es por año. Si son por 2 años, se tendría que multiplicar por 2, que serían entonces 3.750 pesos adicionales al préstamo. Para que vean, ya sin querer ya te estamos viendo clases de educación financiera para que no cometan ese problemita, ¿vale? Oma, ¿viste dónde te equivocaste? ¿Todo bien? Sí, profe, lo escribí mal. Órale. Muy bien. Otra forma de hacer las proporciones es utilizar las relaciones, son porcentajes también. ¿Cómo puedo calcular yo el porcentaje de un número? Aplicando la regla de 3. 600 es el 100%. ¿Cuánto sería el 15%? X sería igual a multiplicar 15 por 600 entre 100. Aquí hay un tip. Como en las multiplicaciones y la división, el orden de los factores no altera el producto. Yo, por ejemplo, puedo dividir 600 entre 100, elimino estos dos ceros, y me quedaría 15 por 6 entre 1. ¿Cuánto me da? ¿90, no? Esto está bastante sencillo. Vamos a hacer el siguiente problema. Dice, en una tienda departamental se anuncia un descuento del 20% sobre una prenda de vestir que tiene un precio normal de 480 pesos. ¿Cuál es el monto del descuento? ¿Y cuál es el precio de la oferta de la prenda? ¿Vamos bien hasta aquí? Oma, Reina, Sofi. ¿Todo bien? Perfecto, va. Tienen 2 minutos.
¿Listo? ¿Cómo van? Muy bien, Reina dice 384. Precio de la oferta y 96 del descuento. Sofía, Oma. Muy bien. Así es, Reina. Está perfecto. ¿Cómo tengo que hacerlo? Tengo que hacer igual las reglas de 3. 480 es el 100%. Si yo quiero calcular el 20, tengo que multiplicar x es igual a 20 por 480 entre 100. Entonces, yo, por ejemplo, podría eliminar estos dos ceros y dividir aquí en 404.8. Y multiplicarlo por 20, ¿cuánto me da 20 por 4.8? Me da 0, 16, 4 por 0, 0, 4 por 2 son 8, ¿no? 0, 6, 960. Pero respecto al punto, ay, perdón, aquí está, acá. Respecto al punto, entonces quiere decir que mi porcentaje son 96 pesos. Esto corresponde al menos el 20% de descuento, ¿no? Por lo tanto, la oferta será igual a restar 900, perdón, 480 menos 96 pesos. Me quedaría en 384 pesos. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas? No. Súper bien. Bueno, están bastante fáciles estos, ¿no? Vamos a resolver uno que es muy similar, es un poquito más complicado. Veamos, es el siguiente, nos dice, con 50.50 pesos se pueden comprar 2,5 kilogramos de acero. Con 1 kilogramo de acero se pueden hacer 3/8 de hectómetro de cable para bordear. Y con 6 hectómetros de cable para bordear se pueden proteger dos gallineros del mismo tamaño. ¿Cuánto dinero se necesita para poder proteger 5 gallineros del mismo tamaño? ¿Cuántos kilogramos de acero se necesitan para proteger 6,5 gallineros? ¿Y cuántos gallineros se pueden proteger con 5 mil pesos? ¿Quedó claro? Venga. Traten de resolverlo en los próximos 4 minutos. Este es un poco más complejo. Digamos, este abarca un poco las operaciones de proporciones directas. Así es que venga. Si tienen alguna duda, sin problemas, díganme, ¿sí? Prefiero que me externen sus dudas a que se vayan con dudas por pena o porque no me quieran decir. No pasa nada, ¿sí? Venga.
¿Sí le están entendiendo? ¿Van bien? Reina, ¿cómo vas? Omar, Sofía. Hola. Reina, ¿todo bien? Ok. Bueno, ¿dudas? ¿Sí le está saliendo? ¿Ya tienen la respuesta del primero? ¿Cómo van, Reina Sofía? Omar.
Bueno, chicas, imagino que ya deben estar cansadas. ¿Les parece si les dejo este de tarea? La siguiente clase lo resolvemos. ¿Sí? Sale, vale. Yo quiero que me expresen sus dudas. Este es un problema un poco complejo de proporciones. Si no me dicen sus dudas, yo doy por hecho que todo va perfecto, ¿va? Pero venga, yo sé que ustedes pueden. Entonces, nos vemos la próxima clase, el próximo martes. ¿Sale, vale? Sí, está un poco complicado, Reina, lo sé. Está tedioso, pero está sencillo. ¿Sale? Cuídense mucho, chicas. Un gusto saludarlas. Adiós, profe, gracias. Adiós, Soma. Si tienen dudas, igual por WhatsApp pueden preguntarme, ¿sí? Adiós, profe. Adiós, Reina. Cuídate mucho. Hasta luego, Sofía.